Pues ya estamos aquí. Muy buenas a todas y a todos. Estamos esta noche, una noche muy especial para mí porque estoy muy interesado en este tema. Estamos aquí para entrevistar a un docente que es un rolero bastante conocido también por sus creaciones roleras, por su participación en un juego que también le tengo mucho cariño, la verdad. Y vamos a entrevistarle esta noche con respecto a la aplicación de los juegos de rol en la docencia. Y pues para eso contamos con Ignacio Sánchez Aranda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, tío, con mucha ganas de charlar contigo, como te comenté, y bueno, aclarar un poco de qué va esto del rol en las aulas y si es gamificación o no es, y en qué consiste todo esto. Es un poco lo que buscamos esta noche, aclarar nuestras dudas, las dudas de los espectadores que estén ahí con nosotros acompañándonos. Vamos a estar observando en el chat, echando un vistazo a ver pues, si nos hacéis cualquier pregunta, si tenéis cualquier pregunta para Ignacio. He pluralizado, pero es un error, porque aquí el que sabe es él, claramente. Así que yo le trasladaré vuestras preguntas, las que hagan falta. No sé si tú estás pendiente del chat, si prefieres no estarlo, Ignacio, como tú me digas. Pues no sé dónde está el chat para empezar, así que Vale, yo te ya paso si el vas enlace. a... Vale, perfecto, sí. Te paso el enlace rápidamente y si te parece, pues Muy bien. puedes comentarnos para quien no te conozca, quién eres y cuál es tu experiencia como docente, como educador y cuál es tu experiencia dentro del mundo de los juegos de rol. Bueno, pues primero como docente y como educador, pues trabajo desde hace 10 años en la educación pública aquí en la Comunidad Andaluza, aunque no soy andaluz. Y llevo los 7 últimos en Jerez de la Frontera, que es en un instituto que se llama Almunia, que es donde he desarrollado pues los proyectos estos de gamificación en diferentes niveles de la educación secundaria obligatoria. Y como rolero, pues nada, un rolero aficionado como tantos otros, que bueno, pues he tenido la suerte de poder publicar un juego y algunas cosillas más. Y bueno, pues también con mi peñita de rol y mi club de rol, a los que quiero muchísimo, pues mantenemos un blog y hacemos algunas cositas y colgamos ayudas y cosas de esas. Y nada más. Su blog es la Tapadera Vinellar. De Tapadera Vinellar estará en la caja de información donde encontraréis los recursos del proyecto Ethos School para descargar básicamente las hojas de personaje y todo el contenido, que es mucho, muchísimo material del proyecto sobre el cual nos va a hablar esta noche Ignacio. ¿Qué es Ethos School? Es prácticamente la pregunta obligatoria. ¿Ethos Project qué es? Bueno, pues Ethos School es un proyecto de gamificación educativa, una de cuyas características es que introduce el rol en el aula. Y para ello, pues, adapta y simplifica el sistema Ethos de la editorial No Solo Rol. Eso sería así, en una frase, digamos, en la definición del proyecto. Trata el sistema Ethos. Y creo que una de las cosas más interesantes sería saber si esto es gamificación. ¿Qué es gamificación? Si es lo que haces en el aula o si tiene otra etiqueta, otra catalogación. Bueno, gamificar es algo más amplio, mucho más amplio que utilizar solo juegos para aprender, ¿vale? Gamificar es una cosa tan sencilla como introducir en actividades no recreativas, pues mecánicas o técnicas o lógicas de los juegos. ¿Con qué objetivo? Pues generalmente con el objetivo de aumentar la motivación de la gente, de activar el aprendizaje. De aumentar la productividad de los trabajadores también. Entonces, eso es gamificación. Gamificación es tan sencillo como si yo por la tarde estoy haciendo la cena y le pido a mis hijas que recojan la casa y se hacen las remolonas, ¿no? Como es habitual. Pues entonces yo les digo, a ver, voy a hacer una competición, una clasificación, a ver quién recoge mejor. Le voy a dar una medalla a la primera y quien lleve 3 medallas sube de nivel y no sé qué. Pues eso es gamificar. Gamificar es introducir, pues, estas técnicas, estas estrategias, como los rankings, como las subidas de nivel, como la adquisición de puntos, que vienen de los juegos, para motivar al personal a hacer algo. Entonces, gamificar es algo mucho más amplio y, de hecho, el origen de la gamificación está en la empresa, ¿eh? Viene de la empresa de Estados Unidos. Pues, algunas empresas han visto, es una cosa muy reciente, pero del año más o menos 2008, por ahí, que introducir este tipo de estrategias o lógicas, pues resulta que hace que los trabajadores rindan más, estén más motivados, estén más contentos. Entonces, gamificar es eso. En nuestro ámbito sería,
pues utilizar los juegos para aumentar la motivación de los alumnos, que ese es un objetivo fundamental de mi proyecto. Pero además de eso, también, por supuesto, utilizo el rol para aprender y para desarrollar pues unas competencias que se pueden desarrollar de otra forma, pero que de esta forma pues, se desarrollen de manera más eficaz, según mi opinión, por supuesto. Y bueno, pues para que los chavales disfruten más aprendiendo y lo que aprenden sobre todo se fije, quede más fijado, ¿no? Que no se olvide las 2 semanas de estudiarlo y por lo tanto pues que entronque con ese paradigma tan importante para nosotros docentes que es el aprendizaje significativo, que es el aprender haciendo cosas que está demostrado, eso sí, que es más eficaz, un aprendizaje que queda fijado y dura más en el tiempo. Esta explicación de la gamificación me hace recordar a los juegos que hacíamos en gimnasia, que no dejaban de ser juegos en cierto sentido con un aspecto deportivo para hacer ejercicio. Quizás sea una simplificación del mismo hecho, pero recuerdo que lo hacían nuestros profesores de educación física. Claro, Quizás pero de un profesor forma de educación natural. física pues sería muy fácil gamificar, porque imagínate que el profesor de educación física tiene como objetivo estén más motivados los alumnos y que desarrollen tales músculos. Bueno, pues claro, lo puedo hacer mediante el juego, ¿no? Y por eso todos los alumnos que en el mundo han sido, cuando les preguntas cuál es su asignatura favorita, pues sabes cuál te dicen, ¿no? Pues educación física. Entonces, lo que haces jugando, lo que te divierte, pues es más eficaz. Más eficaz, es más productivo y por eso la empresa privada lo ha cogido y lo ha profesionalizado en cierto sentido. Pero esto es lo que haces tú en el aula, ¿es lo mismo la gamificación que el aprendizaje basado en juegos? Bueno, la gamificación, como te he dicho, es una cosa más amplia y el aprendizaje basado en juegos es algo más todo y también más profundo y más difícil de lograr, ¿vale? Gamificar puede ser una cosa muy sencillita. Gamificar puede ser tan sencillo como lo que te he dicho antes. Establecer unos rankings, unos niveles, una competición, por ejemplo, una competitividad. Es decir, trasladar del mundo de los juegos a otro mundo que no es recreativo, pues ese tipo de dinámicas. Puede ser una cosa muy sencillita. Puede ser, por ejemplo, en el nivel de aula, pues hacer unos grupos entre los alumnos, que cada uno se lleve unos puntos y no sé qué. Aprendizaje mediante juegos. En mi proyecto, digamos, este Edito School está ahí metido dentro de... O sea, el proyecto es una gamificación porque trata de motivar más a los alumnos, pero además tiene una intención explícita, además lo pone en los materiales, que quizá la más explícita de todas, que es introducir elementos curriculares en el juego. De forma que los alumnos tienen que prepararse antes las partidas de rol que hacemos. Tenemos que meter también un poquito de clase invertida o aula invertida, el flight classroom este que también está muy de moda, para desarrollarlo, ¿no? Ahora hablaremos un poquito más adelante de cómo se hace esto en la práctica, si quieres. Y entonces, sí, el proyecto integra también aprendizaje basado en los juegos, que es, pues, mediante el juego aprendes una serie de contenidos, ¿no? Que no es exactamente la gamificación, es algo más global que tiende a mejorar la motivación, ¿vale? Así, a grosso modo. Tampoco vamos a entrar en abstracciones, pero más o menos una cosa así. Me gustaría saber por qué has elegido el sistema ITOS. ¿Por qué no otro sistema? ¿Por qué no crear un sistema propio? ¿Por qué no el sistema Totus Revolutum? ¿Por qué ITOS? Bueno, ITOS no es un ITOS normal, es un ITOS tuneado a tope, simplificado, porque como sabrás, en ITOS tiras 3 de 10. Aquí tiramos 1 de 6 y ya está, para hacerlo más sencillo. El sistema no es lo importante, pero ITOS es muy sencillo y es muy flexible. Y además me permite pues introducir algunas cositas, como por ejemplo un poquito de la dinámica de aspectos, que me sirve para unos objetivos competenciales concretos. Y es muy sencillo, casi no tengo que explicarlo, ¿vale? Tienen 5 atributos en la aplicación esta que he hecho y tiran un dado de 6. Lo enfrento a una dificultad y ya está. ¿Por qué no un percentil? Sería más intuitivo, pero claro, tendría que tener en clase 2 dados de 10 caras. Este tipo de limitaciones materiales hay que tenerlas claras cuando desarrolles un proyecto de estos. Es mucho más fácil que un alumno se traiga a clase 1 dado de 6 caras de parchís a 2 dados de 10 caras. Así de sencillo. Entonces, este tipo de consideraciones yo las tengo en cuenta, ¿vale? Porque las limitaciones materiales están ahí. Por supuesto, yo podría llevar dado de 10 caras para todos los alumnos, pero no es ese el plan, ¿no? Ya solo el hecho de entregarlos, recogerlos, es un follón en un aula que tienes 30 niños.
Entonces tienes que optimizar muchísimo los recursos, simplificarlo mucho y centrarte en lo esencial, que lo esencial es dirigir una partida de rol con unos objetivos académicos claros con 30 niños de 14 años. ¿Vale? Entonces, eso no es sencillo. Así que tienes que reducir, tienes que hacer una expresión minimalista de un sistema de juego, en este caso yo cogí Hitos, pero lo conozco muy bien, y además lo simplifique mucho. De forma que la ficha de Hitos School, pues tiene simplemente dos hitos, una complicación y cinco atributos. Un concepto del personaje y un nombre, y ya está. ¿Vale? Una cosa muy sencillita. Sí, desde luego Hitos es bastante completo a la hora de ofrecer abstracciones, las cantidades numéricas son sencillas, fáciles de entender, lo que dices del dado me parece muy razonable, también va a ser un dado que sea asequible para chavales que nunca hayan visto quizás otro. 30 niños de 14 años me parece una pasada para manejarlos en una partida de rol, es la partida de rol más masiva de la que he tenido a hablar y solo las de Espada Negra se aproximan a esa cifra. Es decir, ¿cómo te manejas sí. en algo así? O si quieres entramos en ello más adelante, en la gestión de la partida. Pues, como tú veas, sí. yo me pongo en el lugar de los chavales y tal, y en mi propio lugar en el aula, y pienso a ver cómo va a funcionar esto. Pues para empezar no puede tener cada alumno un personaje, es imposible. Entonces tengo que hacer grupos, ¿vale? Hago grupos de alumnos, de 4 o 5 alumnos, y cada grupo tiene un personaje. Hay 7 personajes en el aula. Porque se hace una forma pues, más práctica, porque con 30 personajes no habría tiempo para que interviniese ni nada. También eso me permite trabajar el trabajo cooperativo en grupo, que es una cosa que yo personalmente, pues durante el año no trabajo tanto. Entonces, cuando llega este momento, pues lo trabajo a tope. Van a trabajar en grupo, el grupo tiene que funcionar como una piña, tiene su personaje, tiene que ponerse de acuerdo para decir las cosas y tal. Y bueno, pues eso es lo primero. Los 30 niños son 7 personajes nada más. Y luego tú mismo, pues tienes que tener un poquito de, ¿cómo te diría? Tienes que tener un poquito también de gracia, ¿no? Y de cuajo, porque son 30 niños, te tienen que escuchar, tienes que hacer un poco el payaso. Al mismo tiempo voy proyectando con la pizarra digital, ¿vale? Porque no es como una partida de rol normal, sino que para que estén un poquito más atentos porque son 30, les voy proyectando imágenes para ambientar la partida. Si yo digo, bueno, pues vais andando, tal, no sé qué, lleváis una cabaña, pues pumba, aparece la cabaña, la pizarra. Y a continuación os encontréis con este señor, pumba, aparece el señor. A veces proyecto cosas que son en sí un acertijo o hay elementos curriculares ahí que tienen que descifrar ellos, ¿vale? Entonces, es un poquito más audiovisual de lo que es normal en una parte de rol, pero eso me permite tener a los chavales más centrados en esa historia y de verdad que la hora se les pasa volando, ¿no? Cuando ha pasado esa hora y tienen que esperar la sesión siguiente, pues se quedan con ganas de seguir. Y yo quedo a mí se me pasa molido, molido, ¿no? O sea, eso sí, te cansas físicamente a tope, ya he puesto una clase cansada físicamente, pero una de estas de rol, de verdad, un poquito cansado. Creo que una de las cosas que más nos inquieta a todos y más nos gustaría saber, especialmente probablemente a profesores que puedan estar observándote y que siendo roleros, o no siéndolos, pero les interese esta metodología educativa, sea cómo presentarlo, es decir, cómo completar los requisitos de seriedad que se requieren para poder presentarle al centro o al organismo competente un proyecto como este con el título de juego de rol, si es que lo contiene, y que sea aceptado. Es decir, ¿cómo lo presentas a las autoridades? ¿De qué manera? Bueno, pues seguramente lo que más te sorprende es que una cosa así no hay que presentarla absolutamente en ningún sitio. O sea, un tío que quiere hacer esto en el aula y desarrolla estos materiales y tal, no necesita el parabién de nadie para desarrollar esto. Hombre, tiene que estar contenido en tu programación didáctica, eso sí, tiene que estar contenido en tu programación y en la hoja que al principio le damos al principio del año a los chavales con los criterios de evaluación, con los objetivos de evaluación y tal, tiene que estar ahí, con los aspectos metodológicos, tiene que estar ahí registrado de alguna forma que se va a gamificar durante el año. O sea, tú tienes que informar de eso y tiene que estar en la programación didáctica. Ese es el documento, la programación didáctica, digamos, madre del departamento en el que estés. Y ahí tiene que poner dentro de metodología y tal que se va a gamificar, cómo se va a hacer y no sé qué. Pero al margen de eso, luego, pues tú llevas el día a día y vas desarrollando materiales, improvisando, adaptándote a las necesidades de los alumnos y esto pues entra dentro de esa lógica, ¿sabes? O sea, tú no tienes que pedir un permiso a ninguna instancia superior porque de hecho te vas a currar el gallo, ¿sabes? Porque esto es mucho más trabajo que lo otro. Entonces, yo no pido ningún permiso ni no,
Y bueno, ahí está la inspección educativa y está mi programación y mi jefe de estudios para encontrarlo, que yo lo haga bien y tal. El problema realmente, esto es otro tema, este es otro tema, es que a veces no hay mucho control de lo que hacemos, ¿vale? En este caso no es necesario porque es un material muy trabajado y tú le pones mucho empeño, pero en otros casos, pues, ese es otro tema para hablar. Pero no hay que presentar, no hay que pedir ningún permiso y tal si está recogido la aprobación didáctica y esa programación está aprobada por Jefatura de Estudios y por las inspecciones educativas que pasan por allí. Yo, en concreto, sí he presentado esto, pero no en autoridad, sino en la jornada de buenas prácticas de la provincia, ¿vale? Aquí en la provincia de Cádiz, donde estamos tú y yo, pues hay unas jornadas de buenas prácticas docentes, se hacen en junio. Y entonces, pues a esa jornada de buenas prácticas se presentan los proyectos, entre comillas, innovadores que se han hecho en diferentes centros de toda la provincia. Son unas jornadas que duran dos días y medio. Y ahí pues vamos y entonces pues nada, presentamos la actividad, otros profesores se interesan, nos preguntan, pasan para inspectores, directores, y eso es un poco lo que se hace del proyecto. Nos pregunta por aquí en el chat, nos pregunta Diego cuál es la materia que tú impartes. Y también nos pregunta, Cirafiel, si el equipo directivo de algún modo tiene que participar aprobando o si inspecciona, digamos, el temario. Yo a esto quisiera añadir otra pregunta y es, ¿no has tenido como experiencia ningún padre que cuestionase o que fuese a preguntarte, oye, ¿qué está haciendo mi hijo en esta materia? ¿No? Si el chaval vuelve a casa diciéndole que pues, está aprendiendo a través de metodologías de juegos de rol. Yo creo que lo que me gustaría decir es de quitar el miedo a hacer estas cosas, porque mi experiencia es justo la contraria. Cuanto más hago estas cosas, a mí, tanto los alumnos como los padres, más me valoran como docente. No he tenido ninguna mala experiencia al respecto. Que un día viene un tío por ahí diciendo que si estoy enseñándoles el ballena azul a los niños, pues le explicaré que no, y le sacaré de su error y tal. Pero es un poco al revés. O sea, tú cuando haces estas cosas y te implicas en esto, como te digo, esto lleva un trabajo detrás, que es notable, que los alumnos ven, que los padres también ven y tal, pues la experiencia es un poco la contraria, ¿no? O sea, yo lo que veo es que hay un reconocimiento, ¿no? Hay un reconocimiento y no hay que tener miedo porque lo contrario no pasa, ¿no? La primera pregunta era de qué especialidad soy. Yo soy de geografía e historia, de sociales, ¿no? Antiguas sociales. Quizás una materia más sencilla, historia y geografía, para poder aplicar este tipo de metodologías. Es probable que un profesor de quizás de lengua castellana o incluso de inglés. De inglés es probable que no, ¿no? Es una buena pregunta porque estoy de acuerdo. Yo creo que hay unos departamentos que lo tienen más fácil y creo que los que tienen más fácil son, pues, sociales, geografía e historia. El inglés. De hecho, mi compañero Antonio Lozano también gamifica en clase, en inglés, además está teniendo un proyecto de hacerlo en bachillerato y no sé qué. Y la lengua castellana no tiene por qué ser difícil, ni mucho menos. La educación física es muy asequible para gamificar. Pero es verdad que, por ejemplo, en matemáticas es más complicado. Habría que tener bastante imaginación, habría que no sé, supongo que se podría hacer mejor con personajes relacionados con las matemáticas o incluso con los números en sí, que los personajes fuesen números, algo realmente creativo en ese estilo, pero sí, pues hay algunos ámbitos donde es más fácil que en otros. Claro, sin duda. Soy bastante, ya por lo que escucho, ya tu compañero, ¿no? Antonio Lozano, que también es compañero tuyo del equipo creativo de Valhalla, está Roberto Alhambra, está Jesús Magaña. ¿Estáis coordinados de algún modo los que sois docentes y sois roleros y estáis gamificando, empleando este tipo de metodologías en aulas? ¿Compartís información? Pues utilizamos el Google Plus bastante y ahí vamos colgando cosas. Hay blogs, por ejemplo, de Nacho, un de 10, que está muy bien, Roberto Alhambra, y también lo sigo. Entonces, nos conocemos un poco por el trabajo que hacemos, que lo publicamos en las redes sociales, en concreto en Google Plus, que es la red un poco de roleros, ¿no? Vamos a decirlo así. Y luego ya a nivel personal, pues claro, yo con mis compañeros de la tapadera y esto, pues con Antonio, con Eduardo también, que también está gamificando en primera, pues claro, ahí sí que compartimos materiales, ¿no? Pero esto de los docentes siempre es un poco, ¿sabes? Yo me lo guiso, yo me lo como. A veces hacemos muchas cositas que son muy interesantes, uno aquí, otro allí y tal, y falta un poco
el compartirlo, el transmitirlo, y como hablábamos antes de conectarnos, no hay realmente un gran repositorio, no existe un repositorio en castellano enorme de recursos avalados por ninguna institución educativa de gamificación, quiero decir, ¿no? Sí hay redes de profesores gamificadores a nivel nacional, pero es una cosa también bastante reciente y aunque va abriendo ese camino, pues todavía no están establecidas bien esas redes o esos repositorios que supongo que a lo mejor en otros países tipo Estados Unidos, pues sí están más definidas. Bueno, seguro que es cuestión de tiempo y espero que dentro de poco tengáis ese repositorio donde poder compartir información. Seguro que Roberto Alhambra igual utiliza otro sistema de juego, emplea otras metodologías y Magaña y el resto seguramente también y que lo compartáis será extraordinario. Yo entiendo que en los videojuegos nos llevan unos cuantos pasos por delante, ¿verdad? Los sistemas de gamificación o quizás de aprendizaje basado en juegos a través del mundo de los videojuegos llevan la delantera con mucho o no es así. ¿A nivel educativo quiere decir o en general? Sí, educativamente, a nivel educativo. Nivel educativo, el problema de los videojuegos es de medios. De medios. Porque es difícil aplicar los videojuegos para gamificar en el aula. Es difícil, un poco. Ahora ya más porque tenemos pizarras digitales. Pero, hombre, lo ideal para gamificar con videojuegos sería que el alumno tuviese su portátil o su consola en el aula. No siempre es fácil eso, ¿no? Es verdad que hay algunas herramientas inspiradas en los videojuegos para gamificar que se utilizan, ¿no? Tirando de pizarra digital y, por ejemplo, ya hablamos de Roberto Alhambra, yo creo que he visto alguna cosilla en ese sentido. Pero bueno, el tema de los medios hay que tenerlo siempre en cuenta. A veces llegas a tu centro y no te funciona la pizarra digital. Una cosa que puede pasar muy a menudo. O el carrito de los portátiles lo ha cogido otro profesor. Y entonces esas cosas pasan. Eso le Pues no pasaba hay portátiles. a la profesora de mi hija, le pasaba eso y odiaba que no funcionase la dichosa pizarra digital. Tenía unos combates con la pizarra que eran épicos. Claro, porque a lo mejor tú te preparas con todo tu amor un material de la leche y tal, y llegas y no hay portátiles para los niños. O la mitad no funcionan, no han sido cargados antes por el último que los dejó, ¿no? Entonces, claro, te subes por las paredes. Pero bueno, que estamos avanzando en ese sentido a pesar de los recortes que de esto también tenemos que hablar en otra ocasión. Vale, pues centrémonos en el sistema, Hitos. ¿Cuáles son Venga. los objetivos cuando tienes a tus 30 chavales de 14 y 15 años de media? Entiendo que habrá más de un repetidor, quizás no, que están ahí todos escuchándote por primera vez. Tú les estás explicando y les vas a explicar de qué va esto, cuáles son los objetivos que tienen que conseguir. ¿Cómo planteas el juego? ¿Nos podrías hacer un resumen de juego y objetivos en el juego? Bueno, lo primero es como la dimensión de gamificación de este proyecto está en la motivación, pues primero les cuento lo guay que va a ser, lo bien que lo vamos a pasar y lo mucho que vamos a cambiar de metodología. Está bien la metodología que llevamos, digamos, más tradicional, que nunca es del todo tradicional, porque siempre estás con la pizarra y no sé qué, pero bueno, más explicativa, más de actividades, ¿no? Que lo vamos a aparcar por un momento sin tampoco menospreciarla, ¿vale? Porque una cosa no sustituye completamente a la otra. Vamos a cambiar el tercio. Entonces, podemos hacer algo que les va a gustar. Yo incluso les hablo de por qué lo hago, ¿no? Yo siempre soy sincero con ellos. Lo hago porque se les va a quedar mejor los contenidos. También les hablo de las pegas del proyecto, ¿eh? No les voy a poder evaluar de una forma tan sumamente objetiva como puedo hacer a lo mejor con un examen escrito, que es un documento y no sé qué. En algunos aspectos va a ser un poquito más azarosa. No vamos a poder tocarlo todo. Pero lo que toquemos se va a quedar mucho más en la mollera, ¿no? Entonces se lo cuento y trato de que el proyecto vaya un poquito más allá y motive a los alumnos y cambie su percepción de la educación en sí. Esa sería la dimensión más gamificadora del proyecto, ¿no? Y luego ya vamos a lo concreto, que es de qué forma los contenidos curriculares van a aparecer en el juego y cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, si lo ideal es hacer una actividad de estas de rol en el aula, en una unidad normal, como una actividad más, un día solo, para que vean un poco de qué va, y luego más adelante ya hacer una unidad didáctica entera, pero en serio, sin examen escrito y que la evaluación sea el propio juego en sí, ¿no? Y los retos y acertijos y tal que aparecen. Entonces, claro, eso es unos cuantos días, vamos a estar unos cuantos días jugando en el aula, ya veremos ahora cómo lo hacemos. Por lo tanto, son unos cuantos días que yo no tengo
para dar un temario, ¿no? Que podría tener esos días para explicar las cosas. Yo esos días no le voy a estar explicando nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dedico dos sesiones generalmente de la unidad didáctica. La unidad puede tener 10 sesiones, ¿vale? 10 clases, 10 horas. Pues las dos primeras horas van a ser de clase invertida o aula invertida. Yo les voy a dar unas nociones básicas del tema y les voy a dar unas claves de estudio. Entonces ellos tienen que buscar información y prepararse esas cosas en su casa. Por ¿Vale? ejemplo, bueno, ponnos algún ejemplo para poder entenderlo. Por ejemplo, bueno, pues yo les proyecto un PowerPoint en la pizarra con las claves, por ejemplo, del franquismo, ¿no? El tema del franquismo, en lugar de explicar punto por punto, pues cómo era, qué era la autarquía franquista, qué era la oposición franquista, cómo era la represión, cómo era el maquis y tal, explicárselo bien, con imágenes y eso, pues yo les digo, mirad, en este tema lo importante es saber qué es la autarquía, saber qué es el maquis, dónde trabajó el maquis, dónde actuó. ¿Quién era Francisco Franco? No sé qué, les doy unas pautas y ellos tienen que buscar esa información. ¿Vale? Vale, ¿y cómo Ellos la tienen que. organizan? Tienen que buscar esa información, pero pueden conseguir Bueno, muchísima ellos. información. Claro, ellos tienen un libro de texto que realmente es donde básicamente tienen que acudir. Y bueno, pues buscar ahí esos detalles que yo no les he dado realmente, pero les he invitado a buscar, ¿no? Y una vez que ellos se lo estudian, pues ya empieza, digamos, la actividad en sí. Ellos tienen que venir aprendidos de casa, ¿no? A partir de esas pautas que yo les doy, algunas pistas, ¿no? De estudiar por aquí va a quedar algo, que por aquí va a aparecer algo, ¿no? Sí. Y entonces ellos vienen a clase y todavía no saben qué van a hacer ni qué historia van a jugar. Yo no se lo digo presente para que se preparen todo el tema, porque luego ya cuando concretamos la historia, algún avispado puede decir, ah, pues si la historia va de esto, el resto del tema ya no entra, así que no voy a estudiar, ¿no? Entonces, hasta el momento en que empezamos a jugar, ellos no saben de qué va nada. Y el día que empezamos a jugar, yo me presento con unas fichas en blanco, tamaño A3, ahí enormes, y doy una ficha en blanco a cada grupo. Los grupos los pueden hacer ellos como quieran, ¿no? Y entonces ya les proyecto los siete personajes que hay. Y bueno, pues leo cuáles son los personajes y les digo de qué va la historia. Por ejemplo, en cuarto de la ESO, que acabo de terminar una didáctica. En este sentido, pues era una historia sobre el maquis, ¿vale? Entonces los personajes eran guerrilleras, todas mujeres además, guerrilleras de un comando del maquis en los picos de Europa. Entonces, hostia, el Espera, maquis. déjame que nos recreemos en esto porque mola mogollón. O sea, tienes a siete grupos de cuatro chavales y cada grupo es una guerrillera de los maquis en los picos de Europa. Eso es. Entonces Y ellos, pues dicen, bueno, pues vale. Entonces yo les doy los nombres de los siete personajes y el concepto de personaje nada más. ¿Vale? Ah, bueno, por supuesto, antes les he dado por escrito la regla del juego. Ellos se han tenido que estudiar la regla del juego en casa. ¿Cuántos puntos hay que repartir los atributos? ¿Cómo se hacen las tiradas y tal? Eso se lo han tenido que leer ellos, ¿no? Entonces, si bueno, pues hablamos les de doy los cuánto, siete. eso es el mismo material que descargaría quien entre en la tapadera de Vinellar, Es ¿no? El... son cuatro páginas, ¿eh? Son cuatro páginas que ellos leen y además ahí te explica qué es un juego de rol, cómo funciona un juego de rol. En solo cuatro páginas viene ahí todo resumido, ¿no? Y las reglas del juego. Y nada, pues entonces ven los siete personajes y tienen que elegir personaje. Tiramos un dado, el grupo que más alto valor saca, pues elige primero, elige personaje y tal, y ya se queda con ese personaje. Entonces la primera sesión es, con el concepto y el nombre del personaje, tienen que hacer la ficha. Eso es la primera sesión. Pero al hacer la ficha, los atributos que pongan, los hitos que se inventen, la complicación que se inventen en la historia, todo eso tiene que ser coherente con el personaje y con la época. ¿Vale? Ahí ya vamos a ir dándoles puntos por eso. Entonces, pues ellos, los cuatro, se ponen ahí, dicen, venga, tío, te vamos a poner aquí, no sé qué, no, que esta es vieja, ponle menos puntos aquí. Bueno, pues tal. Además, los personajes, en este caso, por ejemplo, de Maquis, pues tienen diferentes filiaciones políticas. Hay una guerrillera que es anarquista, otra es del PSOE, otra es de Izquierda Republicana, hay una comunista, otra que no sé cuánto, hay otra que es apolítica. Entonces, tiene que ser coherente con lo que han estudiado sobre. Doctrinas políticas, lo que saben, lo que deberían saber, ¿no? Lo que han estudiado ellos y yo les he explicado. Y la primera sesión transcurre haciendo el personaje. Eso se lo pasan súper bien, hacen su personaje. Yo recojo los personajes y me los llevo. Al día siguiente, traigo los personajes corregidos. Y ya les he dado algunos puntos. Ellos tienen que ir ganando una cosa que llamamos puntos de aprendizaje. ¿Vale? Que ellos los consiguen. Estos puntos, que eso es típico estrategia de gamificación, dar puntos, ¿no? Los consiguen cuando demuestran que saben contenidos o actúan de forma coherente a cómo debería actuar el personaje en ese contexto histórico, ¿no?
Y ya empieza la historia. Y entonces la historia, pues nada, le voy contando una historia durante la cual, pues a veces tienen que hacer tiradas, que eso evidentemente no puntúa, pero bueno, es para darle gracia al asunto. Y yo he metido con calzador, todo tipo de elementos curriculares y datos y personajes históricos, imágenes y tal, que ellos han tenido que ver en clase o han estudiado y tal. Entonces, pues, en cierto modo es un poco competitivo, porque los grupos tratan de responder el primero, a ver quién descubre tal cosa, tal, y van ganando puntos, ¿no? Tengo varias dudas que me surgen y que creo que Sí, necesito claro. interrumpirte para planteártelas. Una de ellas es, ¿de qué manera rolean? ¿Existe un vocero entre ellos? ¿Toman la palabra? ¿No existe roleo? Es decir, ¿los personajes hablan entre ellos de algún modo? Pues es muy buena pregunta. A ellos les cuesta mucho al principio hablar en primera persona porque no han roleado nunca. Entonces, pues no lo hacen. Entonces yo les fuerzo a que lo hagan, ¿no? La típica situación en la que uno del grupo dice, pues el personaje dice que no sé qué. Digo, no, 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 dilo tú. Puede ser cualquiera de los cuatro que interpreta al personaje, ¿vale? Hombre, insisto en que se pongan de acuerdo en respetar el turno de palabra. Esto es fundamental porque si no, la clase es un guirigay. Entonces, también tú, como docente, esto es una de las cosas más difíciles, ¿eh? Tienes que tener cuajo también y experiencia. Tienes que hacer posible que exista un clima de roleo, que no es sencillo porque a veces ellos están muy emocionados con la aventura, o están muy picados, o Hombre. se gritan, no, no, no es eso, no sé qué, no sé cuánto, tal, y pegan voz. Entonces, si ya de por sí 30 niños es una cosa que es un reto, pues 30 encima jugando al rol y excitado y tal, entonces tienes que, bueno, tener esa capacidad para mantener orden, pero mantener orden sin represalia chunga y nada de eso, porque estamos jugando, ¿no? Entonces, es un poco complicado, ¿vale? Entonces, dentro de las dificultades, si luego quieres hablar de desventajas o dificultades del proyecto, esta es una evidente. Que si tú Claro. no, si no tienes, no tienes una personalidad así un poquito carismática que te impones y tal, pues, o que te escuchan, pues es difícil, porque esto puede derivar en algo pues realmente confuso, ¿no? Seguro que ahí Y las luego, tablas de pues, director de juego hacen peso, ¿no? En la balanza, claro, las lo tablas que has hablan. Y ser dirigido. un poco payaso. Yo interpreto a los personajes, pongo voces. Por ejemplo, en esta historia del Magi salió un inglés. Bueno, pues yo mezclo el inglés y el español. Cuando hablo español pongo acento, los chavales se acojonan. Pero está muy atento, ¿sabes? Entonces, es un poco un teatro, ¿no? Y si no te gusta esto, porque te parece a lo mejor un poco una payasada, pues evidentemente mejor que no lo hagas. Y a lo mejor incluso tienes razón, ¿no? A lo mejor este método, pues no te va a aportar nada. Entonces, no es un método para todo el mundo, pero es muy satisfactorio, ¿vale? Cuando terminas bien la partida con los chavales, los chavales, tú ves en los ojos suyos que están contentos, ¿no? Que están esperando la siguiente sesión, que se han quedado con cosas que de otra forma no se hubieran quedado. Y lo más importante, cuando ves que los 30 chavales, incluidos los 7 repetidores, bipitidores o tripitidores de la esquina, chungos, están los tíos involucrados, eso no tiene precio, ¿sabes? O sea, cuando tú ves a los 30 chavales, que eso más pasa muy a menudo, que a veces el típico chaval que estudia muy bien, que es muy bueno en los exámenes, luego aquí cojea. Y sin embargo, un chaval más de la calle, ¿no? Que es más avispado, que sabe resolver problemas, que tiene más inventiva, resulta que a lo mejor pues, saca mejor nota, ¿no? Y es una cosa que me parece súper sana, porque también contribuye a romper los roles y los estereotipos del aula, que son muy fuertes, ¿eh? Hay unos estereotipos de clase, de género, incluso de barrio, ¿no? De edad, fuertes, ¿no? Entonces esto contribuye a romperlos. Y yo me pongo muy contento cuando el grupo de los tres kinkies resulta que ha sacado un 8,75 en el examen gracias a la gamificación, ¿no? Y a lo mejor el grupo de los súper buenos estudiantes, que son muy buenos además, porque son buenos, pues han sacado la misma nota. No han sacado a lo mejor menos, pero han sacado la misma nota, ¿no? Entonces, pues se miran de otra forma también entre ellos. O sea, que jugar a rol, introducir el rol como sistema docente, rompe los mismos roles de dentro del aula. Eso me parece interesantísimo. Casi diría un titular, o al menos puede hacerlo, ¿no? Entiendo que ahí es lo que decías antes, la figura y el carisma del profesor o la profesora tendrá muchísimo peso. Nos preguntan por aquí si los puntos de aprendizaje son los puntos, en definitiva, que tienen en su nota final, los que van ganando poco a poco. Sí,
Para que esto se lo tome en serio, yo voy a tumba abierta. O sea, yo digo, vamos a gamificar la unidad, pues vamos a hacerlo en serio. Entonces, no voy a hacer el examen escrito. Así tal cual. Bueno, y al principio pues siempre se alarman un poco los alumnos, ¿no? Entonces, no el examen, porque claro, es lo que ellos siempre conocen, a lo que están acostumbrados, es su zona de confort, ¿no? El examen escrito. El que se lo estudia bien, porque se lo estudia bien, y el que no, porque está acostumbrado a eso, o a intentar hacer la chuleta de ahí, ¿no? Y esa es la forma que tiene el. Entonces, vamos a tumba abierta. Si vamos a gamificar, vamos a hacer la evaluación con punto de aprendizaje. Y al final de las sesiones, ¿tantos puntos de aprendizaje tienes? Pues eso no te llevas de este tema. Y esas son las consecuencias. ¿Y cómo funcionan a nivel de objetivos? O sea, tú tienes ese grupo de monkeys que son unas guerrilleras en los picos de Europa. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es su objetivo dentro de la partida que tú les estás planteando para que entiendo? O sea, ¿cuál es el objetivo de los personajes y cuál es el tuyo como docente? Tu objetivo es, y lo pregunto ya para canalizar de algún modo la pregunta y la dirección, tu objetivo es que entiendan la época, que entiendan el contexto sociocultural. Mi objetivo es doble. Por un lado, más global, como te decía antes, de la gamificación, que es que estén más motivados y sean más productivos gracias a esta metodología. Y el objetivo concreto es que ellos vivan la historia. Y al vivir la historia, se queden con esa experiencia que ellos viven para siempre. De otra forma, no se quedarían con ella, porque si yo les explico, bla, 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 mi rollo en clase de qué era el maqui, no sé qué, pues eso pasa. Pero si ellos son el maquis una semana o 2 semanas, eso queda para siempre. Estos alumnos jamás olvidarán qué es el maquis. O Eso sea, puede yo te puedo motivarles garantizar mucho, igualdad. a después en su vida personal buscar más información, intentar interesarse más por la vida de sus personajes, cómo vivieron, cómo comieron, dónde estuvieron. Y sobre todo, desde el punto de vista ya, digamos, del docente toda la vida, si mi objetivo como docente es transmitir conocimientos, aprendizajes y competencias, pues lo estoy transmitiendo más eficazmente. Y luego, otra cosa, hay algunas competencias, no sé si, bueno, ahora los docentes, hace un tiempo, esto viene del Tratado de Lisboa, de la Unión Europea, tenemos que enseñar contenidos, pero también tenemos que desarrollar competencias, ¿no? Saber hacer cosas. Hay unas 7 competencias básicas. Bueno, hay algunas de esas competencias que a veces es difícil evaluar correctamente de una forma tradicional. Por ejemplo, la competencia de autonomía personal, iniciativa, autonomía personal, es difícil evaluar por escrito, ¿sabes? Aprender a aprender es difícil evaluar por escrito. Entonces, esas competencias yo las evalúo mucho mejor jugando al rol en clase, porque aprender a aprender o iniciativa, resolución de problemas, ese tipo de cosas, se ve mucho más así porque estamos haciendo una simulación de la realidad. No estamos en una pecera académica en la que un profesor listillo le está contando que el maquis no sé qué, no sé cuánto y no sé qué unos datos, y ellos están medio dormidos, porque es primera hora el lunes, sino que yo estoy viendo en directo cómo ellos están resolviendo problemas a partir de sus conocimientos, a partir de los conocimientos que yo les he dado o que ellos han buscado en plan clase invertida, ellos son capaces de resolver cosas. Y eso es una competencia fundamental hoy día, porque hoy en día, más que los contenidos enciclopédicos, es más importante ser capaz de usar creativamente las cosas que sabes o acceder a información y a partir de ahí ser capaz de hacer cosas, ¿no? Que tampoco estoy a favor completamente de ese paradigma, ¿no? De ahora de que no hay que saber nada y que todo está en Internet. No es Ya, así, ¿no? está claro. Hay que Eso tener coincide. La conocimiento porque si memoria. no hay Internet. Claro, si no hay internet, pues te la van a dar con queso todo el tiempo. Pero sí es verdad que hay que resolver cosas. El mundo cambia muy rápido y como cambia tan rápido, muchos conocimientos se quedan obsoletos y hay que desarrollar la competencia de ser resolutivo, ser práctico, ser concreto, fijarse en detalles, relacionar. Ese tipo de cosas son difíciles de evaluar y lo tenemos que hacer, ¿eh? Son difíciles de evaluar de forma tradicional. ¿Y el objetivo de los personajes cuál es en la historia? Bueno, pues el que tengan en la historia concreta, por ejemplo, en esta del Maquis, ellas reciben una misión de un jefe, ¿vale? Un jefe que se les presenta y les da una misión. Esta misión consiste en rescatar a un inglés romántico que viene de España a luchar contra el franquismo. Entonces es muy romántico, pero claro, como
llama mucho la atención, pues la Guardia Civil le ha detenido. Entonces está preso en un sitio. Entonces ellos tienen que sacar a este inglés, que casualmente es hijo de un gran dirigente laborista británico. Entonces hay que devolverlo a Inglaterra. Y yo utilizo el inglés para crear luego una conversación con las chicas del maquis y en esa conversación puedo meter muchas preguntas y contenidos curriculares y tal, ¿no? Entonces, yo cuando hago la aventura no pienso jamás, voy a hacer una aventura morona. No, jamás. Digo, voy a hacer, ¿de qué forma puedo hacer una aventura donde pueda meter con calzador el mayor número de contenidos curriculares y competenciales que ellos han estudiado? Entonces, a veces las aventuras son un poco raras. Son un poco raras, ¿no? Y no son como las clásicas aventuras de rol. No tienen esos pesos argumentales, no están equilibradas de esa forma. Aquí no se enfrentan al drama, no se enfrentan a que su personaje pueda morir fusilado, no se enfrentan a ese apego por el personaje y a que pueda enamorarse. Desarrolla un apego por el personaje, porque lo han hecho ellos. Entonces, en ese momento tal. Y además, yo les digo que el personaje debe mantener vivo el personaje, ¿vale? Como si fuese la vida real, deben mantenerlo vivo. Pero evidentemente, pues, las condiciones, el hecho además de compartir con otras personas el personaje, cosas... en una partida de rol normal. Pero no es el objetivo realmente. Te estoy perdiendo por momentos. Sí, decía, ¿me oyes bien? Sí, ahora te escucho más o menos, ha habido un pequeño corte, no tengo imagen tuya cuando se amplía. A ver si nos confirman los espectadores por el chat si ellos lo están viendo bien o si es un problema mío. Vale, ¿me oyes bien ahora? Sí, más o menos. Si te parece, podemos hacerlo continuando. Sí. Y es, ¿cómo preparan los alumnos? O sea, ¿hasta qué punto preparan los alumnos el trabajo? Ellos tienen que, les haces documentarse con cosas puntuales como ropa, vehículos, tecnología de la época, etcétera, etcétera. En el contexto este anterior que te he comentado del aula invertida, pues sí, les obligo a que, vamos, les obligo, les pido que se documenten, de que sean coherentes y, como te digo, pues les doy unas líneas maestras para que ellos investiguen sobre algunos temas. Ellos no tienen que traer a clase nada. Estaría bien, a lo mejor algunas hacerlo en plan disfrazados y no sé qué, estaría muy bien. Ellos lo que tienen que hacer es preparar los contenidos y venir, pues, con la lección aprendida, ¿no? Un poco, y luego, pues, a jugar. Documentarse, ¿no? Tienen que estar documentados por lo menos sobre lo que nos comentabas al principio. Vale, pues si te parece podemos saltar a los materiales que empleas. ¿Qué es lo que usas en el aula exactamente? ¿Cuáles son los materiales? Bueno, la ficha de personaje, que se las doy en A3, una por cada grupo. Luego, al principio utilizaba dados físicos. Y últimamente estoy utilizando dado virtual. Lo proyecto en la pizarra, el dado virtual. Ahí está la ficha. Sí, Eso esta es es la ficha del personaje. La podemos sí, ver aquí. Ahí pueden poner en el recuadro azul los alumnos sus nombres. Arriba está el nombre del personaje, el concepto. Esto es otra cosa. La imagen del personaje es una de las tareas que les encomiendo después de la realización de la ficha. Tienen que buscar en internet ellos una imagen del personaje que cuadre con ese personaje y con la época histórica. Tienen que buscar, tienen que hacer una búsqueda. Y al día siguiente tienen que traer impresa esa imagen y pegarla ahí en la ficha. También Qué se lo bueno. valoro. Luego hay los puntos de aprendizaje, pues hay un hueco ahí para que vayan poniéndolos. Básicos, que son 5 nada más. Y cada atributo lleva su rasgo, que es una frase que configura un aspecto. Y poco más, el valor de defensa, con el cual, pues si le sacan, es la dificultad que tiene que superar el oponente, los puntos de vida, que son la fuerza, los puntos de suerte son como los puntos dramáticos un poco, pero aquí sirven para repetir una tirada, ¿vale? Si les sale mal una tirada, pues pueden gastar un punto de suerte activando un aspecto, rápido siempre, para mi sorpresa, pillan súper rápido, sí, porque digo, bueno, a ver, ¿cómo explico yo los aspectos? Minutos ya lo tienen pillado. Y luego, pues, tiene una complicación y los hitos. Todo lo que está en rojo de la ficha son cosas que ellos pueden activar cuando quieran. Y al final hay equipo e historial. El equipo e historial lo tienen que escribir ellos y tiene que ser coherente con la época. En el equipo lo veo muy bien, por ejemplo, ¿no? Pues, yo qué sé, en el Maquis no pueden llevar móviles, ¿no?
Natural. El historial, pues a partir de, tienen que desarrollar un historial que tenga que ver con la historia de España reciente. Entonces, pues tienen que apoyarse en la Guerra Civil Española, seguramente, en los años de posguerra, en la represión franquista, en la Primera República, dónde nacieron, si nacieron en la época de Alfonso XIII. Bueno, pues ahí veo también cosillas que hemos estudiado. ¿Has hecho muchas unidades didácticas distintas o en distintos momentos históricos? Sí, bueno, he hecho cosas en segundo, tercero y cuarto de la ESO, sobre todo. Pero antes de contestarte esto, voy a terminar con los materiales, porque lo he dicho, Sí, perdona. la ficha, luego está lo que es el PowerPoint o el PDF de la partida, que son las imágenes que proyecto. Esto es un PowerPoint y van saliendo imágenes una tras otra. Y yo voy narrando, apoyándome en las imágenes. Y por último, un cuadrante de evaluación, donde voy registrando los puntos de aprendizaje que va sacando cada grupo y anoto si alguna vez falta algún alumno, porque luego lo tendré que justificar, si alguno sea positivo o negativo, ya que, bueno, voy anotando cosas sobre el desarrollo de la. Ah, bueno, y luego está el guión de la partida, que es el clásico módulo que yo lo tengo impreso, y bueno, pues lo voy consultando según voy narrando, porque a veces pues se me olvidan cosas, ¿no? Y las preguntas que tengo ahí, en qué momento pueden ganar puntos, en base a qué, todo eso lo tengo en un guión escrito. Entonces, guión, fichas, partida y hoja de registro, todo eso está colgado ahí en la web y tal. Si quieres echar un vistazo, pues ahí lo tiene. Es la forma en la que yo lo he organizado, pero vamos, esto cada maestrillo tiene su brillo y al final, pues siempre está bien que uno sea el que adapte el material o el que lo desarrolle, porque siempre le va a salir mejor, ¿no? Sí, voy a compartir la plantilla de corrección para que la veamos también. Es un Sí. vistazo general, creo que es Es esta. muy sencillita, tiene unas celdas ahí. Entonces, esto es para unidad completa, pues ahí está el grupo, ahí están los números de los alumnos. Y nada, es simplemente para ir marcando los puntos de aprendizaje que sacan y al final si repartimos algún positivo y ya está. Son los grupos básicamente, ¿eh? Y el PJ que llevan. Vale, me parece una pasada e interesantísimo esto, la verdad. O sea, Bueno, tú esto ya es muy. vas acumulando tu Sí, dime. pequeño archivo de personajes ya jugados y partidas jugadas, ¿no? Con sus Bueno, puntuaciones. esa plantilla en concreto la guardo en el departamento, ese es el examen. Entonces, digamos que sería el documento oficial de examen y yo lo guardo en el archivador que tenemos donde guardamos todos los exámenes del curso. Lo vamos guardando allí. Es un documento oficial, se puede pedir una reclamación, por ejemplo. Entonces, ese documento que en este caso es el examen, y yo los voy dejando ahí junto con el resto de exámenes del curso. O sea, este es el examen oficial, eso me parece estupendo y además es Sí, compartido para un grupo este es el de examen. cinco alumnos. Genial. Es compartida, los cinco alumnos sacan la misma nota. Nos comenta, nos pregunta Futago si la experiencia la das durante la partida o al finalizar la partida. ¿La experiencia del punto de aprendizaje? Yo creo que se refiere a la experiencia de personajes, si existe ese concepto. Ah, no, los personajes juegan esa partida y ya está, ¿vale? Juegan durante toda la unidad y al final pues ya se terminó. Siempre me gusta contarles un poco qué ha pasado con sus personajes, porque se han encariñado siempre un poco con ellos, entonces pues hago un Claro. poco de narración, qué pasa con uno, qué pasa con otro, cuáles son sus anhelos, ¿no? Y tal. Y bueno, es para dejar un buen sabor de boca final, bien, ¿no? Los personajes no tienen experiencia realmente, luego terminan. Me preguntabas antes por épocas distintas. Tengo una unidad entera de la Edad Media, que es muy resultona, para segundo de la ESO, por ejemplo. Segundo de la ESO será la Edad Media, la Edad Moderna. Entonces, pues es muy fácil, ¿no? La Edad Media, hacer una historia así resultona, pues es más o menos fácil. Luego, en tercero de la ESO, tengo, por ejemplo, una gamificación más pura, que no es rol, bueno, es en parte rol, que es trata el tema del cambio climático. Y bueno, pues unos alumnos hacen de gobierno, otros de oposición, otros de un experto del panel intergubernamental de cambio climático, otro hace de un jefe de una asociación de empresarios contaminantes, otro hace de un científico que está comprado por los empresarios, pero los otros no lo saben, otro hace, en fin, otros hacen de sociedad civil que tienen que votar en las elecciones. Bueno, hay un juego ahí de tensiones ahí subterráneas y tal. Y bueno, pues es realmente motivarles más para que conozcan el tema del cambio climático, ¿no?
Es Y en cuarto, interesantísimo. pues. Me recuerda a un juego que en su momento nos hizo un profesor de filosofía, que fue el juicio a Sócrates, donde un grupo teníamos que acusarle y otro teníamos que defenderle. Bueno, pues exactamente, una cosa así. Eso sería también ramificar, claro. ¿Y qué más? Perdona que te interrumpí. No sé qué más épocas has tocado. No, y estábamos hablando, bueno, esto del maquis que acaba de terminar y lo colgaré próximamente en el blog. Espero que esta semana o la semana que viene. Ahí hemos tratado el tema del franquismo, pero también hemos tratado el tema del mundo bipolar. Hemos evaluado las dos unidades juntas, ¿vale? El mundo bipolar, Guerra Fría, expansión del comunismo, después de la Segunda Guerra Mundial, Wow. Plan Marshall, todo ese tema también lo hemos evaluado ahí con esta unidad. ¿Y la cantidad de temario de contenido que das se corresponde? Porque la metodología parece muy buena para identificar al alumno con el contenido que tú quieres ofrecer, pero la cantidad de contenido que tú ofreces, ¿no darías mucho más contenido en clases ordinarias que de esta forma? Sí, la respuesta es sí. O sea, yo sí, no es que viese más, pero me aseguraría, seguro, yo podría asegurarte que he tocado todos los palos si doy una clase, entre comillas, tradicional, que si hago esto, porque en cierto modo estoy poniendo en manos de los alumnos un poco parte de la responsabilidad de adquirir unos conocimientos, ¿no? Con la clase invertida al principio. Pero mira, ¿qué tiene más sentido? Asegurarte de haber dado todo el temario de pe a pa, y si luego los chavales a lo mejor se olvidan de ello a la semana siguiente, o limitar un poco tu radio de acción, pero saber que eso que estás trabajando va a quedar en la mollera, pues esto se lo digo yo a los chavales. Al final hacemos una evaluación y se lo digo. Digo, mirad, aquí hay muchos métodos pedagógicos. No hay ninguna piedra filosofal, eso lo tengo yo clarísimo. O sea, no hay ningún método que diga con este método los alumnos van a ser. Eso no existe. No existe porque es que no es así, no existe, ¿no? Cada ser humano es distinto, cada uno tiene unas necesidades, cada uno tiene unos gustos, a uno les entra mejor una cosa, a otros otra. Esa es una maravillosa diversidad que tenemos. Y tenemos 30 niños en el aula, 30 distintos cada hora. A lo mejor lo ves 3 horas a la semana. Y tienes en total 180 niños. Entonces, estás dando clase para mucha gente junta. No hay un método perfecto para un entorno educativo así. Si yo tuviese solo 5 alumnos, seguramente podríamos encontrar un método perfecto para esos 5. Pero en nuestra dinámica actual, y además en la que hay, en una sociedad masiva como la nuestra, pues no hay un método perfecto, ¿no? Entonces, lo mejor es compaginar, ¿eh? Compaginar. A veces, método tradicional, tradicional entre comillas, porque también nos esforzamos porque no sea clase magistral solo, ¿no? Pero compaginar, ¿eh? Método tradicional, te aseguro de que todos los alumnos van a recibir todos los contenidos y también te aseguro de que aquellos alumnos que son estudiosos, aplicados y no sé qué, van a rendir bien el examen, van a tener la seguridad de que van a sacar su buena nota si se lo ocurran. Y luego tenemos este otro método, que es totalmente distinto, en el cual alumnos que a lo mejor no son tan, iba a decir tan brillantes, pero no es eso. Hay alumnos que no están tan bien adaptados al método tradicional y a lo mejor aquí encuentran su nicho. O a lo mejor no, pero algunos lo encuentran. Y saben expresarse mejor, disfrutan a lo mejor por primera vez de tus clases. Y eso es una cosa que compensa pues cualquier contenido por ahí que yo deje de dar. Para mí no hay ninguna duda. La verdad es que tal y como lo explicas, es así. Si generas interés, generas curiosidad, generas que tengan un sistema distinto, ¿no? De recibir ese contenido y que ellos mismos después lo busquen y completen esa información que dan durante tus clases, me parece bastante razonable. Lo que dices, compaginar una cosa con la otra, me parece lo mejor, ¿no? Y esto desde mi pobre criterio que no tengo ni la más remota No, idea. es sentido común realmente, tampoco estamos descubriendo nada. Me pregunto, entiendo que esto, vamos a ver, echando un vistazo a lo que hemos repasado, ¿no? A cómo teníamos ordenado un poco la entrevista y cada uno de los puntos, creo que llegamos ya a la parte de tu experiencia. ¿Hasta qué punto te has encontrado con problemas? ¿Te has encontrado con alumnos que sean, que aprovechen la hoja como sería el clásico Munchkin, que intenten romper, que intenten dominar a su grupo? ¿Te has encontrado con alumnos
que rechacen directamente la metodología, con padres díscolos que tampoco lo quieran. Eso nos lo acaban de preguntar por el chat, pero más o menos ya entraste en ese punto al comienzo de la entrevista. ¿Cuál es tu experiencia y qué problemas has encontrado? Mi experiencia es muy buena. En ninguna otra actividad como en esta he visto yo a todo el grupo trabajando al unísono de esta forma, por ejemplo, ¿no? Que ya es una cosa muy evidente. No he tenido malas experiencias, como decíamos antes, con los padres, al revés. Y creo que cuando hago este tipo de cosas, los alumnos me valoran más como docente y los padres también. Que no es que lo haga por eso, por supuesto, pero ya que hablamos de la experiencia, ¿no? Las dificultades principales, para ser sincero, han sido aquellas que he provocado yo mismo. O sea, al tantear, al probar, he ido viendo cosas que me funcionaban y que no. Una dificultad que es difícil de superar a veces, perdón, es que yo hago esto para motivar a los alumnos. Pero al mismo tiempo hay una pequeña paradoja ahí, es que al mismo tiempo, como los evalúo, hay ocasiones en las cuales los alumnos, pues, esa motivación que deberían haber ganado, la pierden porque a lo mejor su resultado no ha sido el que ellos esperaban. Entonces, a veces me pregunto si no debería ser una actividad con más manga ancha que el resto de actividades, ya que en el fondo su objetivo es la motivación. Y si yo suspendo a la gente, y lo hago, a veces lo hago, suspendo a la gente en una actividad como esta, estoy haciendo justamente un poco lo contrario, ¿no? Quizá, quedaría esto entre tú y yo, que no le digo a los alumnos, quizá esta sería una actividad para no suspender nunca nada. Para no sorprender nunca a nadie, porque el Pero objetivo es motivarlos. Ya lo puedes, si un alumno no curra ni hace nada, ya suspenderá por otro lado cuando llegue el examen tradicional y no sé qué. Y en cualquier caso, tampoco pasa nada si en una determinada actividad o examen o prueba o oración o lo que tú quieras, pues apruebas todo el mundo. Tampoco va a pasar nada ni se va a caer el mundo, ¿no? Pero a veces sí me ocurre, me ha ocurrido, por ejemplo, esta última vez con un grupo en concreto, que algunos alumnos que yo tenía muy motivados, al final han sacado menos nota de la que ellos esperaban, pues porque no se han preparado mejor bien los contenidos, pensaban que esto era un juego, entonces pues venían a jugar, no se lo tomaban tan en serio como un examen escrito. Entonces, ese equilibrio para mí es un poco complicado, porque yo tengo que demostrar que esta actividad es importante, que no es una especie como de asignatura María que metemos dentro de la asignatura de verdad, que no es una cosa para tomárselo de coña, sí, pero al sería mismo fácil pensar tiempo eso. Es complicado no matar la motivación si luego los resultados no son los que los alumnos esperan. Pero tú Entonces, tienes que esa evaluar las es. competencias, evaluar la transmisión de los contenidos y eso implica un examen de algún modo, ¿no? Claro, el examen es la partida en sí. El examen es la partida. Y a lo mejor en la partida su desempeño pues no es muy bueno y resulta que no ganan muchos puntos de aprendizaje, pues porque ellos no han estudiado el tema, porque venían a clase relajados. Y cuando llegaba la clase de Ignacio decían, qué guay, pues ahora a jugar, ¿no? Venimos de matemáticas y de lengua, pues ahora toca jugar, ¿no? Cuando ellos realmente tienen que haberse tomado más en serio el juego, ¿no? Que se lo toman en serio cuando están jugando, pero a lo mejor no se lo han preparado. Claro. La consecuencia es que a lo mejor, pues, van y suspenden. Y entonces, como suspenden, ya no les gusta tanto, ¿no? Y entonces, bueno, es un equilibrio para mí un poco complicado. Pero bueno, más o menos voy logrando el resultado general global. Es muy, 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 muy satisfactorio, ¿no? Y los alumnos se acuerdan de un año a otro, me dicen, oye, este año vamos a hacer esto, tal, y se lo cuentan unos a otros, ¿no? Y yo lo veo. Entonces, en general, funciona muy bien. ¿No has tenido jugadores, alumnos que desafíen al sistema, que desafíen a las consecuencias de los resultados de los dados o que desafíen la autoridad del director de juego? O sea, el troll en el aula, ¿no? Estamos hablando Un poco, del sí. trolazo. Bueno, una forma de evitar eso ya es agruparlos, ¿no? Cuando están cuatro juntos, a lo mejor hay un troll, pero los otros tres no le van a dejar trolear porque está en juego su nota. Entonces, hay un autocontrol, ¿vale?
No hay nadie que esté solo y que empiece. Pues yo empiezo a pegar tiros a mis compañeros, ¿no? Porque los otros tres le van a machacar, porque están jugando su puntuación. Entonces, ellos mismos se autocontrolan. Y de todas formas, los chavales son, mira, los chavales son cooperativos y los chavales son buenos. No hay que tener miedo a hacer estas cosas porque los chavales siempre responden bien. La gente no responde bien cuando tú los tratas mal o cuando tú los tratas sin respeto. Pero si hay honestidad, tú les explicas cómo funcionan las cosas, por qué lo haces, es que esos problemas de verdad que no se te dan. Esos problemas no surgen, ¿no? Estás en el mismo barco que los alumnos. Y con el resto de profesores. Nos pregunta Futago, y es una pregunta muy muy interesante, ¿cuál es la reacción del resto de los profesores cuando se encuentran con tu actividad o cuando la escuchan por primera vez? ¿Está aceptada sin dilema alguno en el instituto? Pues sí, está afectada y los profesores me preguntan muchas veces, los compañeros, hombre, tú siempre tienes algún compañero por ahí que pasa completamente de estas cosas y del resto de la tierra, ¿no? Entonces, pues pasa. Pero hay muchos compañeros que se interesan y de hecho en esta última unidad, por ejemplo, he contado con la colaboración de varios compañeros del departamento de inglés a los que enrollé en el tema este y venían a interpretar al inglés, ¿no? Entonces, este es otro proyecto que ahora tengo nuevo, que es llevar la gamificación al siguiente nivel y pasar a trabajar por proyectos con la gamificación. Otro año lo que pienso hacer es yo trabajar la gamificación, por ejemplo, este del tema de maquis, el de inglés, que trabaje sus estructuras, las que tenga que enseñar en Córdoba eso, pero utilizando vocabulario relativo al franquismo y al maquis, el de educación física, que trabaje esas mismas semanas, educación física, pero haciendo entrenamiento militar, orientación en la montaña, este tipo de cosas, ¿no? O sea, trabajar incluso por proyectos a partir de la gamificación y para eso, claro, tienen que contar con la colaboración de tus compañeros, pero ahí están, ¿sabes? Los compañeros funcionan y, como te digo, a lo mejor no al 100%, pero mira, cuando un profesor se mueve, eso siempre es bueno para el claustro. Y no lo digo solo por mí. En mi centro, por ejemplo, tenemos un profesor de biología que no para el tío de ganar premios de investigación. Tenemos otro que ahora se va a ir a Bruselas porque ha hecho una investigación de música sobre los éxitos de los 40 principales en los últimos 40 años. Un estudio estadístico súper interesante, no sé qué. Entonces, cuando hay profesores que se mueven, el centro se beneficia. Que siempre tendrás un compañero por ahí que le parece todo horrible y anhela volver a lo de la tarima, ¿no? Sí, Pero bueno, en general. natural. En general funcionan los compañeros, sí. ¿Esto se puede aplicar como una actividad extraescolar? ¿Es algo que solamente puede hacer el docente en clase? Incluso te preguntaría si un profesor puede o profesora puede traer a alguien que lo haga por ella al aula. ¿Eso es posible? Puede traerlo, siempre y cuando lo conozca, se lo pida por favor y no le pague, porque lo que no va a conseguir es dinero para atraer a un profesor de fuera en el aula. Eso es complicadísimo. Eso es Pero en imposible. todo caso, debe ser un docente. No pueden coger a un rolero-rolera y que este rolero-rolera prepare este tipo de metodología, incluso prepare la tuya, la han descargado de la tapadera bien preparada y que vaya al instituto de sus hijos, etcétera, e intentar dar la metodología allí. Esto no es viable, ¿verdad? Hombre, ya si vas a meter en el aula gente de fuera, ahí sí que deberías consultarlo con el grupo directivo, pedir permiso, ¿vale? O sea, oye, mira, voy a meter en el aula a un experto para cualquier cosa, ¿eh? Imagínate que yo voy a explicar la pesca en geografía de España y voy a meter un tío que es un pescador, ¿vale? Para que nos cuente cómo pesca, cómo son los barcos, cómo la pesca de altura, no sé qué. Entonces, pues yo se lo diría al equipo directivo, voy a meter un pescador en clase y va a venir con, yo qué sé, con una caña y con no sé qué y tal. Y nunca te van a poner problemas, nunca. Pero bueno, que hay que informar de eso, ¿no? A veces he tirado de padres, no para esto, para otras cosas. Por ejemplo, yo sé que un padre tiene una profesión muy rara y me interesa que la cuente, pues le digo al padre, oye, vente un día a clase y el padre va y cuenta su historia, ¿no? Entonces, es una cosa más que falta un poco. Los centros deberían estar mucho más abiertos, ¿no? Y las puertas de las aulas abiertas siempre, para que entre y salga gente, para que se vean las clases, para que todos aprendamos de todos. Eso es otro tema del que podríamos hablar. Sí, eso es otro tema. Aquí se está extendiendo un tipo de sistema educativo, no sé si de patrón o qué. El otro día vi un documental muy interesante, no nos extendemos en esto porque también mis datos bailan en la cabeza, no podría ser preciso. Pero uno de los factores de este tipo de enseñanza, hay un instituto así aquí en Algeciras,
es que incluye a los padres dentro de las actividades, no extraescolares, sino de las actividades del propio centro. Y me parecía asombroso porque siempre he pensado que la participación de padres y madres estaba vetada. Directamente no podían participar, salvo casos puntuales como el que comentas, que un padre o madre venga a explicar su oficio. Pero en este caso, el que viniese vendría a participar de la evaluación, digamos. Y eso sería exótico, ¿no? Sería extraño. La evaluación pertenece al profesor, no pertenece a un asistente que venga a auxiliar al profesor. Sí, bueno, el profesor tendría que conocer todo, claro, y ser el que evalúe realmente, ¿no? La persona que llegue, pues tendría que ser el cicerone, ¿no? De la actividad y el que la dinamice, ¿no? Pero la evolución, por supuesto, siempre corresponde al profesor, eso por descontado. Y lo de los padres, pues sí, en algunos centros están vetados, porque en la práctica, porque puede haber una desconfianza, ¿no? Por parte del equipo directivo de los docentes, puede haber una desconfianza los padres, ¿no? A ver qué van a venir aquí, qué van a ver aquí, ¿no? Al final, como es un tema de confianza, ¿no? De si tienes confianza en los padres o no. Esto existe, o sea, existe esta metodología, se podría adaptar para trabajar cosas como el bullying y parámetros pues más polémicos como la presión social, como la independencia y etcétera. ¿Se podría adaptar esto que tú das en este caso de historia y geografía a ese tipo de factores más propios de la psicopedagogía? Pues totalmente, ¿no? Yo creo que es precisamente uno de los métodos más sencillos para hacerlo. Yo, por ejemplo, no es mi objetivo, no ha sido mi objetivo hasta ahora, pero podría empezar a introducirlo. Así como te demuestra en el tema este del maquis, pues eran todo mujeres, ¿no? O sea, en lugar de poner a siete aguerridos machotes en los picos de Europa, pues decidí poner a siete mujeres, un comando solo de mujeres. Y lo hice aposta. Y de los grupos que tengo, los cuartos de la ESO, tengo este año muchos cuartos de la ESO, además los quiero muchísimo a todos, tengo un grupo que son casi todos niños. Entonces era súper gracioso ver toda la clase llena de varones, porque son todos varones, y interpretaban mujeres. Entonces yo siempre me dirijo a ellos como mujeres, ¿no? Entonces, durante todas las sesiones, a ver, María Teresa, a ver, Juana, Julia, perdón, a ver, Ana Cristina, tal, bueno, pues vosotras, no sé qué, vosotras. Y ellos lo aceptan al final con una naturalidad tremenda, ¿no? Y bueno, cositas de estas se pueden hacer. Y por supuesto, el bullying o el acoso escolar se podría trabajar muy bien con el rol, ¿no? Simulando las circunstancias en las que se da, el protagonista de estas acciones, el coro del agresor, todo esto se podría hacer muy bien. Sí, parece que es una metodología muy buena, ¿no? Muy fácil llegar a las reflexiones a través de ese sistema. Lo de las maquis me ha encantado, me has enamorado con eso, fuesen todo guerrilleras. Te quiero preguntar otra vez esto porque no tengo muy claro hasta qué punto me respondiste o si nos liamos, nos enredamos en la respuesta. Seguro Ellos, que sí. si se enfrentan a dramas, ¿se puede morir un personaje en este sistema o los cuidas mucho? Se puede morir y lo más grave es que ahora se puede matar. Entonces, ¿cómo me enfrento yo a eso, ¿no? A que un personaje pueda matar. Bueno, pues en el caso de Maquis, que encima son guerrilleras, hay cosas polémicas que tienes que tener cuidado, ¿no? Porque, claro, ¿cuál es el enemigo del Maquis? La Guardia Civil. Pero claro, la Guardia Civil de época De franquista, vida. ¿no? Entonces, yo al Sí. principio, cuando sale la Guardia Civil, digo, vamos a ver, los Guardias Civiles aquí no es, parecen que son los malos, pero no estamos hablando de Guardia Civil de hoy, tal. Entonces, tienes que contextualizarlo todo porque a lo mejor los padres de tal alumno son guardias civiles, ¿no? Por ejemplo, en ese caso. Y yo mismo a lo mejor tengo un amigo íntimo que es guardia civil. Entonces les explico de qué va el tema, ¿no? De la diferencia entre ficción y realidad y que la guardia civil en la época franquista pues no era precisamente la guardia civil de hoy y tal. Pero ¿qué pasa? Que pueden matar. Entonces, en esta historia del Maquis, por ejemplo, pues yo me inventé que la jefa de mando, para garantizar la seguridad del comando y bueno, que no fuesen buscados y tal, pues insistía muchísimo en que no se matase a nadie. ¿Vale? La jefa del comando estaba bien. Pero, por ejemplo, en una de las partidas, un personaje que era la tiradora un poco del equipo, pues no le casó a la jefa y se cargó a un guardia civil. Claro, yo ahí tampoco me puedo poner días de niños, esto está mal y tal, porque bueno, es una simulación de realidad, ¿no? Ahora,
son los propios personajes los que se tienen que relacionar entre sí. Entonces la otra le echó una bronca, le dijo que se lo hacía otra vez, no sé qué, que la echaba. Bueno, pues bien, ¿no? Y son que tienes que gestionar. Ay, te hemos perdido otra vez, ha habido ahí un pequeño corte. Me quedo con la sensación de que es posible que exista un titular al llegar a casa en plan, Juanito, ¿qué has hecho hoy? No, he tenido un problema, un conflicto y he acabado matando a un guardia civil. Puede ser peliagudo de cuidado. No sé Sí. si te hemos perdido, ¿sigues ahí? Ya, yo no te, no, no te recojo el audio. Digo bien. ¿Tú me oyes bien? Sí. Ay, mira, yo ahora ya te estoy cogiendo otra vez. Vale. Vale, pues mira, creo que prácticamente hemos acabado de tocar todos los palos, me quedaban cuestiones sueltas. Quiero saber cómo organizas a los chavales en el aula. ¿Tu aula es de filas paralelas? ¿Para poder jugar cuatro chavales a un personaje, los organizas en grupitos, mueven los pupitres? ¿Esto es relevante? ¿No es importante? No, sí es relevante. Entonces los junto unas mesas y ellos se sientan juntos. Y luego los coloco por el orden de los personajes, porque claro, como voy cambiando de clase, ellos se sientan por el orden en el que yo les doy los personajes. Entonces el personaje que les doy en primer lugar se sienta aquí, el siguiente así, porque así luego yo, para mí es más fácil. Y yo el grupo que se sienta aquí, ¿no? El que sienta aquí otro personaje. Entonces para mí eso es importante. Entonces los siento. Digamos de una forma estratégica en todas las aulas iguales a los mismos personajes. Esto es mucho más práctico. ¿Cuánto duración total tiene al final esta experiencia de ludificación, de gamificación o de juego mediante el aprendizaje? Aprendizaje mediante el juego, Pues mejor, no, perdón. una unidad entera son 9 o 10 sesiones, de ellas son 9 o 10 horas. De ellas, las dos primeras son de teoría, y luego ya hacemos una con los personajes, y más o menos estamos jugando entre 5 y 6 sesiones, o 4, depende de la unidad. En total entiendo que esto es, ¿cuánto? ¿Un mes y medio? Esto es, no, menos, esto es como 3 semanas. 3 semanas, qué guay, tío. 3 semanas jugando un personaje y aprendiendo historia y geografía a través de los juegos de rol. Es una pasada. Bueno, pues si te parece, voy a echar un Semanitas, sí. vistazo a ver si tengo alguna pregunta que haya quedado suelta en el chat. Si los espectadores que estáis Perfecto. ahí, pues queréis lanzarle cualquier pregunta, este es el momento para hostigarle. Hostigar a Ignacio y yo voy a. Mira, pero doctor Albán pregunta si algún alumno después se ha enganchado a jugar rol. Si entiendo que también se puede completar con si se ha redirigido a algún club de rol local, que haya preguntado al respecto o algo así. Sí, la verdad es que no lo sé muy bien. Lo que sí sé es que te preguntan por el rol. En mi biblioteca, la biblioteca del instituto, hay juegos de rol que llevo yo. Entonces, pues hay un interés. Hay chavales que me han dicho que a ver si quedamos para jugar. Hay chavales que han organizado unas jornadas de juegos en el centro social, el centro cívico que era lo del instituto, y me han pedido que vaya para que juguemos al rol. O sea, está ahí. Como mi objetivo realmente no es tampoco el. Porque no es el mismo rolero, pues tampoco es una cosa que yo luego me interese demasiado, pero bueno, creo que ha dejado la semilla. Más eficaz es otra actividad de la que no hemos hablado aquí, porque realmente no es de gamificación, que hago en la jornada cultural, es un taller de rol. Bajo el instituto, hago unos talleres de rol, ya de rol puro. Para que los chavales aprendan a jugar al rol, vean sistemas y uno con su ficha y no sé qué. Ahí sí que eso ya más puramente lúdico, ¿no? Y ahí pues sí que los chavales se Eso es interesan mucho, extraescolar. preguntan por lo cultural del instituto. En horario lectivo, pues en las jornadas culturales hay todo tipo de talleres, de Ah. actividades, de juegos. Y ahí organizo yo un taller de rol. Este año han pasado por el taller de rol 35 niños, por ejemplo. Ostras, qué Bueno, que mogollón. son 30. 35 chavales que han aprendido lo que es el rol y han jugado su partidita. Ellos mismos tienen que dirigir. Yo les doy un pequeño guión, tienen medio que improvisar y sale bastante bien. Sí, señor, eso sí que es educar sobre el rol. Eso sí que es educar, la verdad. ¿Has valorado meter otro sistema, utilizar sistemas que parecen dedicados a ello? ¿Qué opinas de, bueno, qué opinas si quieres opinar? Vale, tampoco te quiero poner aquí en un aspecto polémico, dado que no sé tu opinión, sobre juegos como Magisa, Pequeños Detectives de Monstruos y juegos que parecen orientados a un público de edades pues más infantiles.
entre quizás 8, 14 años, 8, 16, ¿son juegos que se pueden aplicar? ¿Su metodología es válida? En aula, bueno, pues en principio sí, aunque en general, para mí, todos los reglamentos publicados son demasiado complejos para llevarlos a cabo. Monstruos, hasta pequeños decir de monstruos, ¿sabes? Porque ya tienes que tener tres dados. Entonces hay que ir al minimalismo. El objetivo no es tanto en el caso de este del aula. Tener un sistema que simule nada, sino unas cuatro reglas y tal, muy sencillitas y tirar para adelante. Al margen de eso, los juegos pues me parecen estupendos. Y creo que está guay que lo publiquen, además se vende muchísimo, porque hay muchos padres roleros por ahí que quieren hacer sus hijos roleros y parece estupendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ignacio. Yo creo que una de las cosas que más me ha sorprendido es que no tengas que presentar un proyecto, que yo creo que es una de las cosas también, por lo que he estado hablando así con gente al respecto de esta entrevista, que más tenían como una inquietud y como una cuestión que querían consultarte, que no haya un proyecto que presentar al equipo directivo, que haya que defender el argumento dentro de, pues quizás, no sé si a nivel de la junta de cada comunidad autónoma o algo por el estilo. Parece que todo es mucho más sencillo, más asequible y está mejor reconocido de lo que quizás nuestros temores nos venían diciendo. Y eso es un auténtico alivio. Yo creo que arrastramos, ¿no? Hay un peso, los roleros, de temor por lo mucho que se ha vilipendiado la afición, conocimiento por el tema este de los medios de comunicación, y arrastramos un temor de que nos van a malinterpretar constantemente, de que, en fin, hay que hacer las cosas con mucho cuidado. Mira, cuando un profesor se implica en algo, se curra algo mucho, demuestra entusiasmo y tal, sea rol o sea lo que sea, da igual, pues eso siempre es bienvenido en un centro. Entonces, no hay que ir con miedo. Claro, tiene que estar recogido en la programación didáctica que se pueda ramificar o no, pero bueno, que es una de las metodologías que existen, que se contempla en la programación y ya está, ¿no? Pero no hay que tener mucha ansiedad por cómo se podrá hacer o no, porque lo que estamos haciendo es todo por los chavales. Porque está funcionando, ¿no? Y hay que estar seguro de hacerlo, hay que estar contento, hay que estar relajado y sobre todo hay que pasarlo muy bien en el aula, que al fin y al cabo se trata de eso. Sí, señor, otra de las cosas que me parecen clave es esto que has apuntado al final, que no es proselitismo del rol, no se pretende divulgar rol, sino que se aprovechan los beneficios del rol para al final cumplir tu trabajo, que es educar, que eres un docente y es lo que haces aprovechando pues, algo que te da las herramientas adecuadas. Pues bueno, Pues yo creo que sí, hemos la llegado verdad es que ya. lo has resumido bien. Hemos llegado a un punto ya climático. Creo que podemos despedirnos. Han sido 1 hora y 20 minutos hablando de un tema apasionante. Me gustaría, la verdad, hablar bastante más, hacerte más preguntas, sobre todo porque yo he llegado aquí pues, un poco no en blanco, pero con muy poca información como para poder hacerte preguntas concretas. Me encantaría veros debatiendo los que sois docentes, sois roleros y tenéis experiencia en mesas redondas. Me encantaría poder estar ahí escuchando vuestros debates. Sería apasionante. No sé si hay algún vídeo al respecto que nos pueda recomendar, donde hayáis debatido ya alguna mesa Mira, de debate charlas, sobre. pues la verdad es que no conozco ninguno, seguramente habrá por ahí. Yo sé que Roberto Alhambra presenta mucho, ha hecho varias presentaciones sobre gamificación con muchos docentes y no sé, seguramente él pues te pueda orientar un poco más por ahí. Aquí yo tengo la sensación que aquí abajo somos menos, ¿no? Pero bueno, va progresando la cosa y poco a poco pues se hacen más cosas distintas. Esto o lo que sea, ¿no? Que siempre innovar está bien. Sí, quizás sois menos o no estáis tan conectados, porque si solo en tu instituto ya sois dos, es probable que en muchos otros institutos haya ahí un montón de profesores y profesoras roleras que estén aplicando la gamificación o la educación a través de los juegos. Creo que Eso, ya nos a lo mejor, podemos. me acuerdo más, hace un par de años llegó un profesor interino a una institución. Y bueno, pues nada, saludé y tal. Y un día estaba yo en la sala de profesores y tenía abierta la página de Valhalla porque estaba viendo una cosa que acababan de subir, no sé qué. Y se me acerca y dice: Ah, ¿te gusta el rol? El interino, ¿no? Y el tío era mecena de Valhalla. Entonces me quedé flipado, o sea, digo, esto es increíble, ¿no? Y luego ya entonces, pues tiene relaciones, o sea, que hay más gente de lo que parece metida en el mundillo, ¿no? Pues es que es verdad que estamos un poquito atomizados, como todo el mundo está atomizado hoy, ¿no? A pesar de las redes sociales,
Cada vez estamos ahí más atomizados un poco. Sí, señor, pues ya podemos despedirnos, yo creo. Para todos Sí. aquellos que nos han estado observando, muchas gracias. Para los que nos observen, vuestras preguntas podéis plantearlas en el vídeo, en los comentarios de YouTube. Y no solo vuestras preguntas, también vuestras críticas constructivas o destructivas sobre tanto sobre el tema expuesto como sobre la entrevista en sí. No os cortéis en absoluto en comentar lo que os salga de dentro. Muchas gracias, Ignacio, por habernos abierto un poco los ojos y darnos información sobre este tema tan estupendo. Y no solo por esta entrevista, esta charla, sino por el material. Recordemos que está ahí para que cualquiera lo pueda descargar, para que cualquiera pueda echarle un vistazo, que es mucho material. Los enlaces están en la caja de información del vídeo, os llevarán a su blog, también a su juego de rol, a la página de Valhalla y nada más. Muchísimas gracias. Pero gracias a ti, además creo que has hecho unas preguntas muy concretas, tío, ahí dando en el clavo, muy prácticas y nada, un placer haber charlado contigo, serio. Pues igualmente, ya creo que lo suyo ya es despedirnos. Gracias a los que habéis estado ahí y nada. Chao, chao, roleras y roleros y todos aquellos que no seáis, pero os haya interesado este vídeo. Adiós.